¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital, en vivo y en directo, ¿eh? aunque 2308, por supuesto, un poquito atrasado, hemos arrancado, pero bueno, como siempre, estaremos con todas las actividades como corresponde del de Club Villamitre, ¿no? Todo lo que va dejando el fin de semana, todas las novedades y sobre todo la participación de nuestros deportistas. Esto es como cuando el colectivo eh, queda un poco retrasado, bueno, hay que... Pisar un poco el acelerador y de esta manera salir a, a encontrar, digamos, el horario, ¿no? Como para, bueno, llegar a destino con los protagonistas. Porque, bueno, le tenemos que agradecer en primer lugar al arquero tricolor, a Daniel Moyano, porque, bueno, obviamente los eh, jugadores del club son muy profesionales, madrugan porque se entrena de mañana y en este caso tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestro primer bloque. No quiero perder mucho más tiempo. Primero, lo primero, ¿no? La presentación de la ropa de Vicentino, hombre-mujer, tanto Javier como Lorena te van a asesorar de esta ropa que queda muy bien y que podés quedar de la mejor manera cuando tengas un evento, una fiesta. Como nos pasó hace un tiempito atrás, ¿eh? la semana pasada, más precisamente, cuando estuvimos en la presentación del libro del doctor Guillermo Chambeluca. Y ahí también nosotros lucimos la ropa de Vicentino Pero para recargar energías, para recargar baterías Nos vamos a ir con Baterías Uboldi Y ya tenemos a Daniel Moyano, al arquero tricolor Telearranque sin temor, tiene Uboldi un gran acumulador Baterías Uboldi, Mateo 934 Y lo prometido, ¿eh? porque tiene que madrugar, obviamente Lo tenemos en el primer bloque Dani Moyano, gracias por estar ¿eh? Hola Oscar te comprometí la semana pasada, me dijiste que sí, que venías, y aquí está, eh, Dani, como siempre. Bueno, Dani, qué buen presente, ¿no? El de Villamitre, y, y sobre todo también incluso el tuyo, ¿no? En esta temporada. Sí, así como decís vos, el, al comienzo de, de la fecha no, no era como nosotros teníamos pensado arrancar. Hay partidos que lo ganamos, pero siempre nos íbamos con el, con el sabor amargo de que teníamos que haber hecho algo más y no nos íbamos conforme y ahora hace tres, tres partidos seguidos que venimos manteniendo el, el juego por el que estuvimos buscando. Sí, ustedes comenzaron muy bien en el primer partido, generando muchísimas situaciones. Y, y bueno, después obviamente tuvieron ese, eh, por ahí, digamos, eh, retroceso. No sé si fue un retroceso, pero bueno, otra vez volvió Villamitre a ser protagonista. Incluso este partido no te llegaron nunca. Eh, el, el último partido que, que Villamitre consigue una victoria frente a Santa Marina. Sí, eh, así como decís vos. Eh, varios partidos también me llegan una o dos. Por ejemplo, el partido que pasó no me, no me llegó, solamente un centro, creo. Pero, pero eso quiere decir también el, el buen trabajo del, del equipo. El buen trabajo del equipo y. El, el planteo digamos que le hacemos nosotros también al, al equipo rival exacto eh, el, el, y sobre todo el grupo digamos y cualquiera puede jugar en cualquier puesto quedó demostrado este último partido frente a, al equipo de Tandil tuvieron que improvisar Da Walder con eh, digamos con la Quinta Amarilla Lesionado eh, Gorguerino eh, ahí tuvieron que, que rearmarse y bueno eh, obviamente no se notó para nada sí eh, es así digamos el a algunos compañeros le tocó jugar en, en puestos que no, no son habituales para ellos, pero las ganas puede más. Y sinceramente lo hicieron lo hicieron muy bien. Vos te sentiste muy cómodo, no, no, De hecho, no te llegaron nunca tampoco, así que. Sí, sí me, me siento bastante, bastante cómodo cuando me llegan y cuando no me llegan. <laughs> eh, Dani, ¿cómo ves el, el torneo con respecto al del año anterior, no? Eh, el nivel, digamos, y bueno, para esta temporada. Eh, esta zona que se armó por región donde bueno no se viaja tanto pero se juega tantas veces con los mismos equipos sí después terminas soñando con los mismos equipos <laughs> pero no eh, la zona es, es bastante competitiva porque como te digo el, hay veces que el último le puede hacer partido al, al primero o sacarle puntos eh, pero sí por un lado positivo para nosotros porque no tenemos que viajar tanto tampoco es el tema y, y eso, digamos, eh, al jugador lo beneficia porque, bueno, puede descansar un poco más, eh, eh, el nivel futbolístico puede ser mejor, incluso, ¿no? Sí, sí, eso es el, por ahí lo fundamental: el tema que no, no viajas tanto y tener más descanso, y, y así también enfrentarte tanto con los rivales como que ya lo, lo vas conociendo más. Te, te vi saludarte, digamos, eh, bastante animado con el arquero de, de Santa Marina. ¿Ya te conocías o simplemente porque, bueno, es un, un compañero, un rival, pero es compañero también? No, ya nos conocíamos por el tema que tenemos el, el mismo auspiciante de, de guantes. Ah. Y ya tenemos una relación, digamos, de ahí. ¿Quién te auspicia lo, los guantes? Lo puedes decir, eh. ¿No? eh Jopa. Ah, de, de Tandilson. Ah, claro, bueno, y él, él está atajando ahí. ¿Y, ¿Y cómo es ese, ese apoyo también, digamos, de, de la gente que te, te provee los guantes? ¿Ocurrió este año o ya venías teniendo, digamos, ese... No, eh, este año ocurrió. Ocurrió este año y, y nada, contento por, por lo que se dio, digamos, de poder arreglar con ellos por el tema para el auspicio de guantes. Por eso ahora, digamos, cada pelota que, que, que saliza a buscar arriba levantas la mano. Copa. <laughs> ¿eh? y, y, y en, en Junín, eh, bueno, obviamente fue tu momento ese, porque no solamente atajar eh, penales, sino también eh, convertirlos y, y en una definición. Creo que en lo personal eso fue muy bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Eh, fue algo mmm, esperado también lo que yo... Mmm, Visualizaba eso antes de, de arrancar el partido, me imaginaba un, una situación así, yendo a penal y que lo, lo defendía yo. Y sinceramente se, se dio así y, y nada, que sirvió para, para poder eh, eh, sacar el triunfo. ¿Lo soñaste vos eso? Lo, lo venía pensando, digamos, antes del, del partido, como me visualizaba todas esas cosas. Me, me, me estaba imaginando, me imaginaba de la forma más o menos que podía patear. Engañarlo, por ejemplo, al, al arquero eh, con el gesto al, al patear el penal y sinceramente después se, se me dio. ¿Vos estuviste en Arsenal? Sí, sí, estuve en Arsenal. ¿Y, y había alguno de los compañeros de esa época? No, el único que estaba era el, el, el técnico en ese momento que ya se fue, que era el técnico mío en, en reserva. Bien, de, de, de esa época no quedó nadie. No, nadie, nadie. Nadie, nadie. nadie. Dani, te, te, te pregunto, porque bueno, recién hablabas del penal y quería hacer mención a eso, ¿no? Eh, ¿La decisión fue en el momento o, o, o si existía la posibilidad de una definición así, eh, ya te habían nominado? No, eh, cuando venía a partir jugador de Arsenal, los chicos de mitad de cancha me hacían señas, que el próximo era yo. Y yo le decía, no, le digo, sí todavía quedando más, quedaba formigo y tapia. Claro. Y le digo, yo no, le digo. <laughs> Y bueno, después cuando se da que el jugador de ellos erra el penal, digo, bueno, lo pateo yo, convencido, ya está. Estaba muy seguro. Total cierro, después queda una tanda más. <laughs> y, y nada, y ahí lo agarré, o sea, seguro y, y también un alivio para los otros chicos, porque también estaban bastante acalambrados, todos me decían. Y nada, pero por suerte se, se pudo dar. Se viene Chipoletti ahora, ¿no? Sí, Poletti. Eh. Cipoletti le dicen algunos, pero lo ideal es, es Cipoletti. Eh, que viene ganando, digamos, como visitante, que metió un batacazo. ¿Qué, ¿qué partido puede llegar a salir? No, yo creo que va a ser un partido duro, más ellos siendo de, de local, eh, ellos vienen en, en levantada también, vienen muy, muy en confianza también ellos, pero va a ser un, un partido muy, muy duro que yo creo que ahí va a estar que, va, vamos a tener que estar muy atentos. Dani, hasta el momento de los arqueros que te ha tocado enfrentar ya dieron vuelta a una rueda. Eh, en esta zona, digamos, ¿quién, ¿quién sobresale para vos? Y hay varios arqueros, digamos, que, que andan bien, o sea, por algo también están en la categoría. Eh, pero el que me gustó fue el chico de, de San Chinena y el de Santa Marina. Este que precisamente comparten el sponsor. Sí, sí. Ah, bien, sí, sí. bien, bien. Dani, eh, definime este grupo con respecto al del año pasado, ¿no? Si bien conservaron una buena base, pero llegaron jugadores nuevos, se ve el clima en los entrenamientos, eh, pero definime este grupo, ¿no? Porque la gente ve que ustedes están muy bien, pero bueno, qué mejor que vos lo puedas decir, ¿no? No, como también como pasó el año pasado, siempre se forma grupo bueno. Como te digo, hay, hay chicos que son de acá locales de Bahía que a nosotros no, nos reciben muy bien y nos hacen sentir cómodo, digamos, como en casa. Cosa que en otros planteles no pasa, en eso no pasa en, en la mayoría de, de planteles que equipo que estuve, no, no te pasó eso, no pasaba eso no te hacia a mí y hacia los otros chicos también que vienen de afuera. Y por ejemplo, acá, sinceramente, apenas llegás, ya te integran rápido al grupo, y eso es bueno. Eh, el, este grupo de ahora es muy parecido <laughs> al del año pasado también. Siempre se conforma con, con personas buenas que siempre tiran para adelante y no hay mala leche, como se dice. Eh, ya la gente ya te reconoce, no solamente cuando fue la definición el año pasado en la semifinal, ya ahora, digamos, está reconocido. ¿Qué te dice la gente que te cruzas en Villamitre? Vos vivís en Villamitre. Claro, no, como te digo, sinceramente el, el apoyo de la gente hacia mí y a, y a mi familia es, es muy bueno, y más estando ahí, en, viviendo en Villa Mitre lo cruza todos los días, y el cariño, el, el afecto, digamos, que te demuestran es es importante también siempre que te cruces con cualquier persona por ahí se paran y, y te preguntan si necesitas algo mira acá vivo te pasan la dirección si lo cruza en la calle y es, es muy lindo eso para nosotros porque sinceramente al venir de otro lado y acá no tener familiares nada ellos como que te, te integran rápido como que eh, cómo te puedo decir como que te hace la estadía mucho más más fácil digamos porque ya lo cruzas por la calle ya te saludan y y siempre de charlas que toque lo otro y como que te hace más, más fácil, digamos, la estadía acá en Bahía Blanca. Dani, lo mejor para el próximo partido que va a ser el domingo a las 16 horas en la visera frente a Cipoletti. Mañana ya se va a conocer el árbitro. Y lo mejor ¿eh? para, para este encuentro y a seguir obviamente por este camino, porque en realidad lo tiene a, a Villamitre como protagonista, que, que es la idea, ¿no? Villamitre en todos estos últimos años siempre está peleando algo y ha sido el representante de la Liga del Sur eh, disputando finales. Sí, así como decís vos, siempre digamos, nosotros quedó como, como se dice la vara alta de lo que pasó el, el año pasado y cada vez también que un, un equipo viene a, a enfrentarnos a... A nosotros siempre hace algo diferente al, al juego que hace contra otro equipo. Eh, contra nosotros es como un, un plus más o, o vienen a, a taparse más también atrás. Pero, pero sí, yo creo que como venimos, estamos para seguir dando pelea y sumando partido a partido. Gracias, Dani. Dale, gracias. La palabra de Daniel Moyano. Ella se tiene que ir a descansar. Mañana muy temprano va a estar entrenando en el predio La Ciudad, por supuesto. Y nosotros nos vamos a nuestra primera pausa. Cuando regresemos mucho más, Villamitre Digital, sí, sí, esto es para vos, Villamitre Digital. Segundo tramo de nuestro programa y por supuesto tiene que ver con más actividades del Club Villamitre. Y antes de ingresar en la nota que tiene que ver con el futsal, con uno de los dirigentes del club, quiero recordarles que eh, los chicos del Grupo Inquieto están realizando una campaña, una colecta solidaria de frazadas, de zapatillas y de ropa de invierno, donde la idea es... Mmm, Ayudar, colaborar con familias del barrio 5 de abril para que pasen de una mejor manera este invierno. Como notarán, todavía no estamos en el invierno y a uno le afecta, ¿no? como es lo que me está sucediendo a mí. Frazadas, zapatillas, camperas eh, están recolectando, no reciben ropa o calzado de verano u otros objetos. Es importante que todo lo que se vaya a donar esté en buenas condiciones ¿no? para que quienes los vayan a utilizar lo puedan eh, hacer de la mejor manera. Y para quienes quieran colaborar, se pueden co eh, conectar con Cami 291-503-0792. 291-503-0792. Con Cami le dejan el mensaje y seguramente eh, los chicos del grupo inquieto, que son eh, chicos de Villamitre, que están haciendo este trabajo solidario, se contactarán con ustedes y obviamente estarán eh, poniéndose de acuerdo para retirar lo, lo que sea necesario. Y ahora sí. Eh, es un placer, es un gusto tenerlo a él porque, bueno, es como si estuviera dialogando con mi sobrino, en realidad, ¿no? Porque lo conozco desde que nació. Algo que lo vengo diciendo desde siempre, pero para mí es un orgullo porque, bueno, soy amigo de, de su familia y tenerlo aquí como dirigente incluso viajar en algún momento junto con él, la verdad que, que, que es un placer. Mati, querido, Matías lo, Carballeda, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? No, por favor. Mati, bueno, qué buen momento el del futsal, ¿no? Porque la verdad que el año pasado terminaron... Eh, muy bien, disputando eh, finales, pero este año el equipo de Leo Dunrauf realmente se nota que eh, está para, para mucho más, ¿no? Sí, sí, por suerte este año eh, nos pudimos sacar la espina de, de ganar una final porque se nos venía negando años anteriores y, y bueno, se obtuvo la, la clasificación a la próxima instancia de Copa Argentina. Mati, eh... Esto es un trabajo como hablábamos recién con Daniel, ¿no? Donde los grupos realmente son muy buenos. Y ustedes en, en, en las comisiones directivas eh, trabajan para, para llevar a cada una de las disciplinas lo más alto que se puede. Eh, es un trabajo muy organizado. Contanos un poco cómo por ahí es el, el manejo ¿no? de la, la subcomisión. Sí, no, actualmente este año ha, ha sufrido algunos cambios. Bueno, yo. Por ahí este año no, no estoy tan metido en lo que es la disciplina, ha quedado Jonah, Jonah Monroy y hemos traído gente como Mati Mastrota, que ha trabajado en distintos clubes y, y tiene experiencia sobre lo que es la disciplina y bueno, y la están llevando muy bien adelante. Están muy organizados, eh, desde, digamos, desde lo que tiene que ver con la parte deportiva y con la parte dirigencial también. Eh, la verdad que hay que felicitarlos porque eh, hace muy poco Villamitre disputaba por Copa Argentina, un partido importante, frente a otro equipo conocido de la Liga del Sur y bueno, obviamente ese partido no se pudo jugar porque ese equipo no abonó la, la cuota correspondiente, más allá que después se dijo que era un error administrativo, pero ese tipo de cosas no suceden nunca en Villamitre porque bueno, el control que ustedes tienen y digamos la idea siempre es eh, ser responsable, ¿no? Sí, sí, por suerte este año hemos estado muy organizados. O sea, ha quedado una base buena de, del año pasado que había estado Mati Rodríguez, Seba Urban, han dejado una buena base y este año se ha sumado más gente que necesitamos para colaborar, siendo novias de jugadores, madres, eh, amigos, que siempre están ahí para dar una mano y, y eso ayuda a que, a que la disciplina esté bastante encaminada. Los, los momentos que Mati no puede estar es porque muchas veces también le toca ser parte del federal, integrar la comisión, direct, la, comisión la delegación ¿no? sí. De, del plantel. Algo que, que vemos que, que lo haces muy bien, si bien la gestión Neumann ha sido muy buena, sigue siendo muy buena, la gestión Carballeda también está teniendo lo suyo. ¿no? Pero eh, te gusta lo que haces. Sí, sí, siempre busca lunares, viste cómo son, que son bravos, pero bueno, ¿eh? hay que lidiar con eso, pero no, no pasa nada, sí está bueno, está bueno, los viajes son divertidos y siempre con, con la responsabilidad que, que se tiene que tener, pero bueno, eh, se pasa, la pasamos bastante bien, vos sabes que las veces que te ha tocado viajar con nosotros nos rimos bastante, sí, la verdad que sí. Eh, por suerte no te vienen cambiando mal el tema de las camisetas, los números y todo eso, ¿no? No, 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 por suerte. Por suerte, dentro de todo está bastante bastante acomodado. <laughs> eh, ¿Quién viaja? ¿Carballeda o Neumann? A, a no, sé. no se sabe todavía. Y ¿no? todavía está, está ahí en duda. ¿Quién baja la línea? Y Neumann está, está bastante. Ahora, ahora quiere, se quiere subir. Pero ah, bueno, está bien, se lo merece. Se lo merece porque ya tiene un, una espalda bastante grande en el club. <risa> <risa> eh, el futsal esta semana no va a tener eh, actividad, Exacto. tiene fecha libre. Eh, todavía de Copa Argentina no se sabe nada. No. No, no, no se sabe nada. En principio sería contra un equipo de, de, la, de, de Buenos Aires, puede ser en Tandil, puede ser en Mar de Plata, Miramar. El año pasado que le tocó viajar a La Esperanza, creo que, que, que jugaron en Miramar y a un único partido. No se sabe todavía cómo es el formato. Está todo muy en el aire, pero bueno, la clasificación ya, ya está. Mati, eh, lo que vayan a necesitar, por supuesto, porque bueno, este también, es, más allá de ser un, un lindo torneo al que van a disputar, pero también los costos van a ser interesantes, ¿no? Y van a necesitar una ayuda de toda la gente de Villamitre que pueda colaborar, porque bueno, obviamente lo, lo, los costos son bastante considerables hoy. Sí, sí, hoy en día eh, te pones a hablar de lo que es eh, un traslado a lo que es la ciudad, eh, la provincia de Buenos Aires. Eh, son números altísimos y siendo que tenés dentro de todo distancias cortas lo que va a ser en, en principio el primer partido, eh, va a ser un número bastante importante y bueno, ya se van a organizar comidas, por ahí alguna rifa y algo de eso para tratar de, de hacer el, el costo menos amplio. Mati, te agradezco, no, gracias por, por venir eh, muchas gracias. y bueno, a disposición. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación y, y siempre por estar en todos los partidos de, de la disciplina. Matías Carballeda, dirigente del Club Villamitre, eh, gran jugador era, ¿eh? pero bueno, no quiere jugar, no sé qué le pasa, no quiere jugar, está, está abocado a, a lo amateur, sí, sí, sí. nada más y a lo dirigencia. Nosotros tenemos una nueva pausa, todavía tenemos mucho material. Tenemos a uno de los dirigentes de Villamitre, de la eh, Comisión de Canchas, también tenemos a una de las integrantes del de fútbol femenino que viene muy bien, una defensora del equipo ahora de Juan loca. Y bueno, todo este material lo vamos a estar desarrollando en lo que nos queda. Pausa y enseguida volvemos. y otro de los capítulos que vamos a estar desarrollando esta noche cuando son las 23.33 tiene que ver con los trabajos que se vienen realizando en villa mitre desde hace un tiempo. en algunos casos quienes estamos cerca conocemos de qué manera se realizan. pero hay gente que por ahí no, no lo sabe y bueno, está bueno también eh, difundirlos y que se interioricen. no. y sobre todo porque bueno, obviamente como villa mitre a Villamitro, en realidad, lo hace su gente, también necesitamos la colaboración de todos ustedes. Tenemos al dirigente, Martín Neumann, que bueno, recién con el otro dirigente, con Matías Carballeda. Te pegamos un poquito. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo Me estás? Un poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Eh? Oscar. Sí, todo bien. ¿Todo bien, no? Sí, todo tranquilo. Está bien se puede hablar de, 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 del, del dirigente Carvajal sí sí, sí, buena gente buena Buenas. gente y bueno siempre predispuesto y con lo mejor con lo mejor de la onda para, para encarar cada, cada proyecto cada cosa o cosa, o sea eventualidad que le toca lo hace con lo hace bien así que bueno eso es importante a lo Villamitre, porque Villamitre es así exactamente entre todos lo hacemos Villamitre, eh, siempre es así el, en, en el ámbito que sea o, o el motivo que sea, entre, entre todos sacamos adelante todos los, 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 los momentos, los malestares, siempre entre todos lo hacemos. Martín, eh, yo recuerdo hace un tiempo atrás, y ya creo que vos me vas a, a, a confirmar, ¿no? no sé si son dos o tres años, este proyecto comenzó digamos, eh, el primer, eh, la primera compra o el primer proyecto, ¿tenía que ver con la cortadora o, o ya habían generado algo antes? No, no, por ahí arrancamos con el tema de la cancha. Eh, Hablamos de la subcomisión de cancha. Sí, sub, subcomisión de cancha, yo pertenezco a la, también a la subcomisión de fútbol, pero bueno, eh, intenté eh, sacar un poco el, del eje lo que es el tema de la cancha, arreglos. Eh, de vestuario la cancha en sí este, sacarlo un poco de lo que era eh, en la subcomisión de fútbol Exacto. y hacerlo desde este, desde otro lugar y bueno formamos un, un grupo de, de trabajo que, que ya hace eh, unos años que estamos que, que, que lo estamos llevando adelante bueno pero como decimos bueno, empezó con el con el tema de cuando hicimos un par de compras que el club hizo una compra de dos o tres máquinas y bueno después eh, encaramos entre todos la compra de la cortadora de césped helicoidal que hizo un cambio importantísimo en la cancha, se puede notar el, el sí, no, corte, DCBCV. es otra cosa y bueno eso fue el, el puntapié y después bueno trabajamos eh, en, en el tema del vestuario que hicimos todo el vestuario nuevo, tanto el vestuario local como, como el visitante eh, conseguimos hacer los lockers individuales para, para cada jugador, eh, las duchas eh, nuevas, dos, dos eh, piletas de, de inmersión. Eh, que, bueno, que el profe está muy contento, que le sirve para, para los trabajos post partido para, para poder recuperar los músculos. Eh, bueno, después eh, con la subcomisión de, de fútbol también el tema de las. Eh, del, para la venta de entrada, las boleterías. Eh, eh, terminamos los baños eh, del sector casero y ahora estamos realizando eh, la construcción de una, la cantina eh, que va a estar para, para ese sector también. Así que, bueno, ahí y, estamos. Y ahí vienen los baños también, ¿no? Los baños de, del y, ámbito local o, o va a ser un poco no, más adelante? Lo, lo próximo, eh, eh, lo inmediato es, bueno, una vez terminada la cantina. Eh, poner en, en valor digamos la vereda de la calle Necochea, iluminarla desde digamos del interior de la cancha hacia afuera, la colocación de una pantalla con, con publicidades. porque Me han preguntado de eso sí. sí, sí, sí. Y, y bueno terminar la, lo que es la vereda y dejarlo en condiciones, una puesta de valor este, digamos como para que embellecer un poco el fortín. Yo recuerdo sí lo de los vestuarios, ¿no? Cuando comenzaron con todos estos trabajos y, y toda la gente que fue a trabajar y hay que decirlo, ¿no? Porque si bien los recursos se generan a través de buena contribución, pero bueno, hay mucha gente que le pone el hombro fuera de, de su horario de trabajo sí, claro. y eso, eh, más allá de, 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 de ser muy bueno, porque bueno, eso habla bien de, de cómo la gente quiere al club, ¿no? Eh, eso, la verdad que fue muy, muy significativo. Y hoy por hoy Villamitre tiene unos vestuarios de primera. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, si bien, como decimos, tenemos los bonos y trabajamos, conseguimos el dinero, pero el dinero prácticamente es para conseguir los insumos. Claro. El resto, las la, la, la obras en línea general, las llevamos a cabo este, a algunos integrantes de la subcomisión, algunos colaboradores. Este, pero bueno, como arrancamos hablando, Villamitre lo hacemos entre todos, eso es Villamitre. Así, cada vez que necesitas de la gente, la gente siempre está. Sí, es cierto. Incluso hasta hay que recordar también, y, y que la gente lo sepa, que se pintaron las tribunas y ahí estuvieron colaborando los chicos que, que, que son de la hinchada también. Sí, sí, sí. Ese sí. eso, eso es un detalle que también... Pintaron toda la cancha, este, que la verdad es que quedó re linda. Eh, la cancha luce espectacular, muy hermosa. Bueno, tiene que ver también el trabajo de, de esos chicos que sin ningún interés este, lo hicieron. Martín, dentro de lo que se viene ahora, ¿no? Digamos, eh, tiene que ver con la manga. Sí, estamos trabajando con la intención de, de, de generar, bueno, la previde ya al arrancar el, este año nos había pedido que teníamos que realizar eh, alguna contención para el tema del túnel, la salida. Habíamos hecho medio apurados un, improvisamos una manga, que al final no, no, no quedó bien, como nosotros decíamos. Y bueno, se nos ocurrió una idea, mirando videos y eso, vimos que varios equipos del fútbol argentino tienen una, una manga y bueno, llegamos a, a un lugar que es un... Eh, este hombre que se dedica a hacerlo, una empresa que le hizo la mayoría, bueno, nos pusimos en contacto con ellos, nos pasaron un número, que bueno, es un número bastante, bastante elevado, este, así que por eso estamos con este bono contribución que largamos y bueno, no solamente eso, sino que es... También eh, con esa recaudación intentar modificar un poco los bancos de suplente. Eh, ayornar un poco también. Poner las también, butacas. ¿se poner las butacas, butacas de, de tipo colectivo. Eh, forradas con los colores de Villamitre. Eh, un lindo diseño. Así que bueno, estamos enfocados en esas dos cosas. Así que la gente que cuando le ofrezcan el bono de contribución. sepan que es para esto. Todos tenemos el bono de contribución, ¿eh? así que le, le, le estamos recordando y aparte además. A través de las redes sociales se van a interiorizar un poco eh, del costo y bueno, cuando necesiten, y sobre todo el club necesita, en este caso, la subcomisión de canchas eh, necesita reunir este dinero para que Villamitre tenga su manga y sobre todo también pueda tener el resto de las obras. Eh, yo me, me quedo con algo y, y lo, lo voy a decir, digamos, lo voy a decir yo y me hago responsable de lo que digo, ¿no? Eh, resulta que bueno, a Villamitre le exigen la manga, me parece un poco, y más allá de la intención de la de la subcomisión de poder tener también eh, un estadio acorde a, al torneo que disputa y donde cada uno de los equipos que vengan puedan sentirse seguros y que no haya problema. Sí, lo mismo del ah, alambrado. Lo, te iba a preguntar lo, lo del alambrado que, porque recién teníamos las imágenes, ¿no? Sí, sí. Tuvieron que hacer todo un alambrado nuevo. Y prácticamente sí, o sea, todo lo que es la contención del, de la popular, de la calle eh, Maipú se hizo. Eh, del, del doble de, de, de tamaño que teníamos, está alrededor casi de los 4 metros y pico, este, bueno, es algo que nos había pedido la Previde y, y sí o sí tenemos que hacerlo, si no, no podíamos hacer del local en la cancha nuestra, así que fue el, la primera obra que hicimos para arrancar el campeonato. Y, y son las exigencias que le piden a villamitre y la dirigencia cumple, ¿no? Eh, pero yo veo canchas, y repito, me hago responsable de esto, de lo que estoy diciendo. Eh, que no, no tienen ese alambrado olímpico que ustedes pueden ver en la imagen, que se hizo, que se trabajó eh, a buen ritmo, porque bueno, los tiempos eh, eran muy cortos y había que tratar de, de, de comenzar el torneo de la mejor manera. Una manga, como dijo Martín, que se trató de, de hacer para, bueno, para poder iniciar el torneo. Pero hay canchas, hay estadios. Uno de ellos es Otamendi. Y digamos, lo que por ahí molesta... Es que no es este el año que ascendió también y donde le puedes dar un changüí una tregua para que puedan, eh, digamos, eh, recondicionar una cancha. Ya lleva varios años y no han hecho nada. Entonces eso es lo que molesta. Tenemos escenarios por acá muy cerca que también sucede lo mismo. O sea, del ámbito de la Liga del Sur directamente, bueno, o sea, eh, hay que, que, si querés jugar este tipo de torneos y como decía León Newdel cuando comenzó la Liga Argentina, hay que, digamos, no es que lo juega el que quiere, sino el que puede en realidad. Y, y hay que tener eh, las condiciones dadas para que bueno todo esto valga la pena. Es la tercera categoría del fútbol argentino y en donde bueno eh, los costos son muy elevados y hay que tener todo como, como corresponde. Porque la verdad que de improvisados ya en este país estamos llenos. Y bueno, en este caso sucede en el fútbol que es moneda corriente. Sí, sí tal cual. Bueno, la idea que tenemos nosotros, que siempre hablamos, es tener una... Eh, es la, siempre lo digo esto, es la imagen que vos das a la gente que viene de afuera, el, el club que vos tenés, cómo vos tenés tus instalaciones, qué es lo que te interesa de, del club, entonces eh, yo creo que Villa le da una imagen acorde, este, somos gente seria que trabaja para el club y queremos que est esté eh, siempre con la mayor cantidad de obras, queremos estar en una categoría superior, superior siempre trabajando en eso, así que bueno. Eh, un poco es Es eso. Es eso. Martín, querés nombrar, y te agradezco, eh, porque no, por la verdad favor. que este, sé que siempre lo, lo molesto, Martín, por eso hoy no puedes... Bueno, Martín también tiene, digamos, su, sus ocupaciones laborales y, y, y a veces no, se te complica. Pero, no hay problema, Oscar, muchas gracias. Pero si querés poder nombrar a quienes se integran esa subcomisión... Eh, espero que no nos quede nadie afuera. ¿no? No, no. Si alguien queda afuera yo me hago responsable. Que, que... Bueno, tenemos... lo comprometí a Martín Sí, a sí, no. Eh, bueno, Mario Defino, que es un tractor, que siempre está con el tema de las obras, que cómo se dedica a la construcción, conoce mucho, bueno, nos, faciliza, nos facilita un montón de cosas. Eh, el PT, que digo, y Manoni, que es un poco el que hizo lo llevó adelante el trabajo de, del Durlock. Eh, Fernando Junián, eh, que hace la parte de carpintería. Bueno, después colaboramos eh, Gustavo Salazar, que por ahí también está, hace un poco de, de electricidad. Eh, Gustavo está más, más por ahí en otra cosa eh, en la liga, pero bueno, así todos lo insistimos y, y siempre nos da una mano. Eh, bueno, el ruso Velapovsky, Guillermo, eh, Pepino, eh, el, Lechu, el Lechu, Mauro Borgamin, eh, Germán Virgo y Pepino. Tenemos este, a Manuel también. Manuel, me está olvidando de Manuel. Manuel, estaba amigo, de Manuel. Manuel Ortega, que también siempre colaborando. También me dan una mano importante por ahí cuando hacemos el bono de la cancha, la venta de la camiseta. Que bueno, que sepa la gente que eso, eso lo. lo, lo es, y ahí es yo importante, te recomendé a alguien, te mandé a alguien, a Juani. A Juani, y también. Juani, campaña campaña también. campaña también, sí, sí, que se está sumando, siempre nos da una mano. Hemos eh, bueno, armado un lindo grupo de trabajo que siempre están todos dispuestos a, a poner el pecho. Martín, el sueño de que vamos a jugar en primera, ese no se olvide, ese, yo, ese siempre está. Yo sí, yo siempre digo eso. Vamos a llegar, un día vamos a jugar en primera. Yo estoy convencido de eso. Y estamos cerca de cumplir los 100 años, así que sí, ¿eh? los sueños sí, se cumplen. Sí, seguro que sí. Martín, gracias. ¿eh? No, por favor, Oscar. Martín Neumann, dirigente de Villa Mitre, ahora sí, última pausa. Cuando regresemos. El fútbol femenino, en el Día Internacional del Fútbol Femenino, muchas novedades también, nuestras representantes que están haciendo un torneo fantástico, el año pasado fueron las campeonas, pero ahora quieren repetir, claro, la vara está muy alta, pero las chicas van por más. Pausa y enseguida volvemos. Último tramo de nuestro programa y lo prometido, ¿eh? tiene que ver con el fútbol femenino en el día internacional, precisamente del fútbol femenino. Y tenemos a una de las protagonistas, defensora ella, que se ha ido ganando un lugar en el equipo, en este caso de Juan Chistalo, casi si bien el año pasado jugó. Pero bueno, la actualidad del conjunto femenino de Villamitre es muy bueno. Y queríamos dialogar con, en este caso, con Belén Rodríguez. Belén, un gusto, tenerte un placer. Gracias, gracias por la invitación. No, por favor. Vos sabés que me llega un mensaje, vamos a, a leerlo primero, a ver. Primero. Eh, a ver. Vale. Dice, hola Oscar, presenta a Belén, además que es jugadora de Villamitre, como campeona del mundo. <laughs> fue campeona <laughs> del mundo en patina, a ver. <laughs> y creo que está escribiendo, ¿eh? Después voy a decir quién fue. Debe ser no si ver. <laughs> eh. Le mandamos un beso primero a las chicas que están ahí, sí. que se quedan hasta tarde mirando el programa, así que un beso y seguramente fue Soles, así que le mando un beso. <laughs> sí. ¿Cómo es eso? No, yo vengo de patín, o sea, yo no jugaba al fútbol, desde los tres años hicimos patín eh, y bueno, fuimos a dos mundiales y después ya de grande. Dejé y me abocé al... Dos mundiales, no es poca cosa, Belén. No, no. Tenemos que... Escuchame, dónde fueron esos dos mundiales y a quién representabas? Eh, eh, patinaba bueno, al, para al, al, tiro al federal. Y al país, obviamente, claro, para Argentina también. Claro, era, eh, representábamos a Argentina, pero yo patinaba en tiro, la contra. Pero <laughs> eh, fue, el primero fue en Portugal y el segundo en Nueva Zelanda. Qué linda experiencia esa, sí, ¿no? la verdad que sí. Aparte... Eh, hacemos patín en equipo, así que es lo que más me gusta eh, de hacer deporte en, en conjunto, como ahora en fútbol. Así que. ¿Y extrañas el patín? No, no. Ya está, ya no, quedó. No, eh, fue una experiencia súper eh, linda para mí, pero ahora estoy 100% metida en, en el fútbol. en el fútbol sí. Y de hecho, eh, han encontrado un equilibrio, eh, y, y precisamente quien te manda un saludo también, a mí mejor. De su mejor amiga, me dice, es tu compañera... Sofía. De Saga, de saga claro. claro. Sofía Coronel, que también <laughs> estuvo. Sofía ¿Eh? Sí, le mando un beso también a Sofía. ¿Encontraron ahí, digamos, eh, eh, lo, las dos centrales? Sí, eh, la verdad que no habíamos jugado nunca juntas eh, de central, eh, así que, nada, empezamos hace poco, pero eh, nos entendemos muy bien y, y nos gusta jugar juntas, así que... Nada, esperemos seguir creciendo porque eh, yo ya venía jugando de central, pero Sofi no, así que eh, nada, es todo, es todo más nuevo, porque ya era lateral, entonces. Sí, tener es, que pasar a jugar eh, ahí. Claro, como no seis, es lo mismo, entonces, claro. bueno, ahí, juntas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el torneo este, no? Porque bueno, el año pasado ustedes terminaron quedándose con el, con el campeonato, eh, jugando finales, que ya las venían, digamos, eh, disputando, ¿no? Pero, ¿cómo ves el, el nivel? Con respecto al del año pasado. Eh, todos los equipos han eh, crecido muchísimo. Eh, tanto, bueno, nosotras eh, como todos los equipos mejoraron muchísimo. Eso está buenísimo porque eh, te obliga a, a trabajar más. Así que eh, súper contentas con que el fútbol eh, femenino crezca como está creciendo. Así que nada, súper positivo que todos hayan crecido como lo, como lo hicieron. Belén, eh, ustedes siguen con digamos, con el mismo trabajo, con la misma tarea, cambiaron de técnico, pero todo el resto no, no varió. Entrenan eh, como corresponde, gimnasio, nutricionista. Contanos un sí. poco, porque bueno, eh, la verdad que está bueno siempre destacarlo, ¿no? Sí, entrenamos eh, todos los días, eh, tenemos nutricionista. Eh, el año pasado también veníamos eh, igual trabajando eh, un montón, pero bueno, ahora cambiamos el cuerpo técnico. Eh, nada, lo del año pasado, como siempre decimos, quedó atrás, salimos campeonas, pero tenemos objetivos nuevos, así que trabajando duro con eso, con la Nutri, con, eh, bueno, con, con Mariano, con Pablo, con Juanchi, eh, con un juego distinto, pero, eh, pero siempre el mismo objetivo, es tener el bicampeonato y bueno, la Copa Federal que clasificamos por haber salido campeonas. Y el juego cambió, indudablemente, eh, no se puede negar, eh, está demostrado, intenta jugar permanentemente, golean, eh, son muy digamos intensa a la hora de atacar, defienden muy bien, están muy bien en todas las líneas. Eh, entiendo que por cómo está la tabla de posiciones y, y los resultados no les costó para nada adaptarse a lo que pretendía eh, Juanchi está loca No. no. Eh, si bien Juanchi eh, es muy exigente con nosotras, nosotras mismas lo somos eh, también. Así que eh, no nos costó, más o, hasta por ahí, porque es el día de hoy que, que, que seguimos tratando de, de encontrar la vuelta, por ahí partidos que se nos complican más que otros, por ahí a veces goleamos y, y no, no terminamos eh, contentas. con, conforme, con el, claro. Claro, porque por ahí sabemos que podemos jugar mejor o, o mostrar otro juego. Entonces, como que... Tenemos la, la vara alta y, y queremos superarnos. O sea, no nos conformamos con, eh, con tener un juego lindo de vez en cuando. Lo queremos tener siempre. Así que bueno. ¿Se viene municip no, en municipales el jueves? El jueves, municipales. ¿De y... visitante? Sí, de visitante. Eh, cancha que ya han ganado en el sindicato. Sí, el jugar. En el sindicato. Que ya han ganado. Sí. Eh, son todas finales, son todos partidos distintos. Es un clásico ya ese partido. Sí, es un clásico. Eh... El último partido lo ganamos por mucha diferencia, así que esperemos repetir este, este, este. jueves. <laughs> y, y, y van a tener, digamos, una semana eh, intensa. ¿Por qué? Porque juegan el jueves y juegan el domingo. El domingo jugamos con San Sinena, el partido suspendido, que se había suspendido por lluvia. Eh, así que, bueno, lo jugamos el domingo 3 y media en el Fortín. Así que aprovechamos para que... Para que vayan la gente, quizá que el masculino juega afuera, claro. los invitamos a que vayan. Eh, ahí, ahí hay que acompañar a las chicas, ¿eh? pero no solamente por el hecho de, 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 de digamos, de ser presente, sino para disfrutar de un buen momento futbolístico, que las chicas lo están haciendo muy bien. La verdad que la van a pasar muy bien aquellos que quieran ir a ver este partido de fútbol, porque están jugando realmente de una manera muy buena, y como decía Belén, ¿no? Porque. Golean, pero se quedan con el gustito de, de, de ir por más. Voy a leer algunos mensajes porque la verdad Dale. es que hoy nos estalló el, el, el teléfono. <laughs> así que vamos a agradecer. Buenas noches, saludos a Abel de su otra mejor amiga. No tengo el nombre. Iva. Puede ser. Seguramente. ¿Puede Beso Iva. Bueno, Sol que dice que deje de tomar jugolai. <laughs> así nos reta a Gaby. No, la reta a Gaby, la nutricionista. ¿Hay algo de eso o no? Sí. Eh... La verdad que me confesé de que no puedo tomar agua, tomo jugo Clyde. Pero bueno, lo, lo voy a ir mejorando. Lo va a ir mejorando. Por supuesto. Eh, bueno, acá hay algo que tiene que ver con un entrenamiento. Dice, hola, quería saludar a Abel, mi compañera, que hoy le hice un caño hermoso ah. en el entrenamiento. Tampoco sí. tengo el nombre, pero bueno. Cintia. Que no terminó en gol ese caño, así que la verdad Cintia, que... Cintia. Que también Cintia, le cambiaron Cintia el todo. puesto a Cintia y lo, lo está haciendo muy bien. Sí, Cintia la, la el rompe, el, sí. El año pasado jugaba por derecha como volante y ahora está jugando... Eh, no, perdón, Cintia García. No, Cintia Quiroga. Cintia Quiroga. Bueno, sí. yo me, pensé que era Jacqueline. Me, me había confundido. No, Jacqueline también perdón, la Perdón, la la pido posición. disculpas. Cintia Quiroga es. Es Cintia la, Quiroga. Cinti, y, ¿Y la del caño? Esa es la del caño. Que no sirvió de nada. El no vuel... terminó en gol. Así no hubo que vuelto no... después porque les voy a decir no, algo. No, eh. no. Velencia, hay algo que la pueden pasar una vez, pero dos veces no la van a pasar. Les va a costar porque. Es intensa en la marca, ¿eh? en serio. Sí. Y hasta, y de arriba menos, porque cabecea muy bien, va bien de arriba. Gracias. Te vi muy enojada el día que te echaron y que te echaron mal. Ay, sí, porque me echaron mal. Te echaron mal. Sí, porque aparte eh, fue una jugada donde corrí mucho para llegar a ese pelota y que me cobren falta, me quise morir. Y aparte, después al próximo partido jugábamos con municipales. ¿Qué claro, Te perdiste ese partido. Y quedaba fuera con municipales. Así que la bronca era más por eso que, que por otra cosa, pero bueno. Mejoró algo, eh, digamos, el, el arbitraje, ese tema de, de subestimar un poco la, la categoría. No. Sí, igual. Sí, sí, igual. Porque ustedes juegan en primera, hay que respetar eso, lo digo yo, porque bueno, la verdad que están jugando en primera, la primera sí. de la Liga del Sur de fútbol mm. femenino se juega en nuestra ciudad y, y de hecho eh, es el último campeón regional. Sí. O sea, hay que, me parece que esas cosas hay que valorarlas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, bueno, es una lucha constante, pero eh, creemos que algún día vamos a estar en iguales condiciones que el masculino y nos van a dirigir bien. Qué, qué buena posibilidad a propósito, digamos, de condiciones de que puedan ir al Fortín, ¿no? Sí, estamos muy contentas. La verdad que eh, es un terreno que vamos ganando de a poco. Nosotras empezamos entrenando en lugares que, que si los ven no lo pueden creer. Y eh, de a poquito nos fuimos ganando el lugar en el predio para entrenar. Eh, algunas veces nos dieron el fortín pero bueno, no nos conformamos con eso. Eh, queremos. Eh, ir por más. Ir por más, sí, vamos a ir ganando terreno por nosotras y por las nenas que vienen. Eh, pero estamos súper agradecidas de todos los que nos han dado del club, pero vamos a ir por más, si sí, queremos. Y está bien, y lo van a conseguir porque el club las va a seguir apoyando. Como, como siempre, ¿no? Como, como como realmente corresponde y lo viene haciendo con el resto de, de las disciplinas. Uh -huh. A propósito, de las más pequeñas, la verdad que hay un semillero muy interesante también. Sí, es muchísima la cantidad de nenas que hay, eh, la cantidad de, de nenas que se que se interesan por el fútbol femenino, así que, bueno, las profes que son unas geñas, Cami, Sofi, Sol, eh, la verdad que ellas hacen un trabajo terrible con las nenas y... Y bueno, el resultado está en la cantidad de, de alumnas que tienen. Y que se va a incrementar seguramente el seguramente. año que viene. ¿eh? Uh -huh. Saludos a Belén, excelente jugadora y sobre todo persona, la hormiga. Ay, la hormiga, me creo mucho. <laughs> ¿Quién, ella... es la... ¿Quién es la hormiga? Sofía, Sofía Gómez. Ah. Sí, ella... ¿Y Sofía tiene... Gómez Alonso? Claro, ah, ella está. me tiene cortita ahí en todos los tiene entrenamientos. Ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Otra de las jugadoras que tiene un ida y vuelta eh, por ese carril ahí cuando volantea por sí, izquierda sí, por sí. derecha te sorprende también ha estado dentro de las notas que hemos realizado la verdad que el equipo por eso la invitación está para el domingo que vayan al fortín tres y media de la tarde tres y media de la tarde saludos de Katrina Rita ah, bueno esto es para Martín las hijas mira vos <laughs> que están mirando el programa eh, tengo un saludo más Qué bellos colores, compartimos la misma pasión, dice eh, Miriam del barrio San Miguel. Bueno, eh, gracias también a la gente que se comunica, eh, que nos va dejando mensajes. Eh, yo recién te preguntaba, bueno, por, por municipales, pero ¿qué otro rival, digamos, es duro? A pesar de que ustedes, no sé si hay algún partido que hayan ganado por la mínima. Por, por... El último partido con Liniers ganamos 2 a 1. ¿Sobre la hora fue ese partido? Sí, bastante, sí. Eh... Que nos costó, nos costó, es un rival que tiene chicas muy chicas, entonces son intensas. Y, y nos cuesta, nos costó el, este último partido, y. Pero bueno, el resultado está a la vista con un 2 a 1 que nos, ¿Qué, nos costó. Que qué es lo que le costó. Eh, todos los datos de la escuelita para las nenas están en nuestro Instagram, Villamitre Fútbol Femenino. Sí. Eh, nos dice sí. Sofía Coronel, tiene razón. Sí. Eh, lo vamos a destacar para todas aquellas pequeñas que quieran ir a. A entrenar con las chicas, bueno, en el Instagram, bueno, ahí está toda la información. Sí, sí, en el Instagram está todo, así que... Eh, te pregunto, Belén, algo que nos haya quedado para, para obviamente, para informar a, a, a la gente que, que la sigue a ustedes, bueno, algo que haya quedado, se viene el federal. Sí, en el federal. Bueno, sí. hay, hay que estar atento también porque hay que acompañar y hay que apoyar. Sí, así que... ¿No hay fecha no. todavía de eso? No, no tenemos fecha, calculo que fines de julio, más o menos. Bueno, están muy expectantes, ¿no? Están con sí, ganas. Sí, con ganas, sí, de, de que llegue ya. Así que bueno, ansiosas. Belén, gracias. ¿eh? No, gracias por estar. Es. ¿Eh? Un saludo a la familia. Saludo a Santi que si no me mata y a, todo el, a todas las chicas del plantel y el cuerpo técnico. Muy bien. Bueno, nosotros recordamos la ropa, eh, Vicentino, hombre, mujer, remedio de escalada y Rivadavia. Ahí pueden conseguir esta, esta ropa ¿eh? que los viste muy bien. Cualquier evento, todo lo que tenga que, que lucir. Tanto Lorena como Javier los van a estar asesorando y les van a estar entregando la mejor eh, ropa para que ustedes se luzcan. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar mañana con la primera repetición y el jueves a las 18 horas van a tener también la posibilidad de ver nuestro programa. La semana que viene, mucho más, Villamitre Digital, esto es Villamitre y por supuesto con todas las actividades del Club Villamitre que no para de crecer y por supuesto que les brinda la mejor información en este caso nosotros para que ustedes puedan tener. Chao gente, hasta la próxima semana.